Con el arribo de la llama olímpica se inició la semana industrial. Diversas actividades lúdicas y pedagógicas se llevarán a cabo para festejar un año más de vida institucional. Igualmente, la semana anterior se realizó la ya reconocida Copa Industrial, donde participaron 16 equipos y disputaron el trofeo los equipos de la Alcaldía y el Imperio, este último resultando campeón. La llama representa la apertura de la Semana Industrial. Los estudiantes todo el año se preparan para este acontecimiento. Buscamos un municipio cercano, como desde hace muchos años, que nos acoja, que nos reciba, para partir de ahí con esta llama industrial. Se hace una selección exhaustiva de los estudiantes que van a ir a traer la llama industrial. Los estudiantes son seleccionados, son estudiantes de los mejores en los diferentes grados y grupos, dándole ese reconocimiento a la parte institucional y a los estudiantes. Viven completamente toda la semana industrial, la fiesta industrial. Y esto es sentir con diferentes frases, con diferentes porras, con diferentes organizaciones, preparan los escuadrones para vivir esta fiesta que hace que sintamos año a año que somos industriales. Y nos representa, porque la llama representa como esa luz que vive el industrial por la historia de Sonsón, la historia educativa. La llama olímpica fue integrada desde el año 2017 a la estrategia Nuestras Diferencias Nos Unen, proyecto recientemente premiado por la Gobernación de Antioquia. Que sí, este reto siempre nos ha acompañado desde el 2017 y ha sido muy importante porque le ha dado mucha organización a la llama. Desde que estamos participando con la estrategia ha sido más organizado y mucho más bonito el evento de la llama industrial. Entonces invitamos a todos a que disfruten de él, a que conozcan nuestra institución también, que es en la que celebramos el cumpleaños del colegio, el cumpleaños número 71, y hoy es la final de esa copa y también empezamos con la llama, y la próxima semana tenemos actividades diferentes, recreativas, y también tenemos nuestro sancocho industrial, que es muy, muy tradicional. Desde esta institución educativa se informa que se tienen abiertas las matrículas para los diferentes grados escolares, tanto en la básica primaria como secundaria y media técnica.